Ay, qué rico es viajar. Aquí listo en el aeropuerto ya para irme a hacer un viajecito. Pero yo sí no me pongo camisa verde, ¿sabes? Yo no me pongo camisa verde, ni formo todos los shows, eso. Que forma mi amigo el Chuchito. Yago, qué vuelta, mi hermano, Yago, aquí tú me ves hacer. Aquí en el aeropuerto, ¿no? Aquí en el aeropuerto. Esperando para irme para Filadelfia. A la cuna de la Revolución Americana. O sea, como Filadelfia viene siendo el equivalente a Cuba, a Santiago. ¿Cuál es el tema de hoy? No, ninguno, mi hermano. No tengo tema aquí. No sé si se desarrolla alguno, lo sacamos, ¿me entiendes? Estoy aquí esperando en el aeropuerto sentado aquí. ¿No? Sentado aquí en el aeropuerto aquí. Tema como tal no tengo ninguno. No sé si viste la directa que hice como a las 5 de la tarde, reflexionando ahí sobre algunas cosas. Sobre que el gran problema que ha pasado en Cuba, los culpables son los americanos. No sé si la viste, te lo recomiendo que la veas, que en mi opinión está muy buena. No sé si estará buena para ti o para otra gente, pero para mí estaba buenísima. ¿Cuándo viene a Connecticut? Y tú supieras, yo tengo una tía mía que vive en Connecticut ahí y nunca he ido. Una tía abuela, una hermana de mi abuelo. Y nunca he ido a Connecticut. Y estoy ahí cerca, no sé. También voy rápido, voy hoy y regreso el domingo. Eso es la ida por la vuelta. Oye, José, saludo, Miguel, Luis. Saludo a todos aquí. En el aeropuerto sentado aquí. Esperando. Con mi camisa hawaiana, playera, para verano allá arriba. Ahí llevo otra también en la maletica. Y con mis espejuelos, tú sabes, los espejuelos no pueden fallar, ¿no? Mi gorrita de los Yankees. No sé si hay algún tema, tienen algún tema para hablar, desarrollamos algo. Aunque hay una cantidad de melones pasando por aquí, una cantidad de mango. Es la mulata esa que va a pasar por ahí. Dios mío. El meloneo está en su punto y uno mareado aquí. Voy para Filadelfia. Filadelfia es el equivalente a Santiago de Cuba, la cuna de la revolución. En Filadelfia fue donde se hizo todo. Ya estuve ahí una vez. Donde se está todo, donde se hizo. Donde se declaró la independencia de los Estados Unidos, donde se hizo el acta de independencia, todo, la constitución, todo se hizo ahí en Filadelfia. Aparte, era la antigua capital. La antigua capital de Estados Unidos era en Filadelfia. Era la antigua capital de Estados Unidos, la que la movieron para ir para Washington, que está ahí mismo relativamente cerca. Relativamente cerca hoy en día, no sé, en aquel entonces eso era lejísimo, ¿sabes? Y era a caballo. Pero sí. Si tú me dijiste que tenía familia aquí con él y cositas, con familia con él. Ah, yo voy para Filadelfia y para Delaware, que eran para el aeropuerto. Pero en realidad voy para casa del primo mío, este que está aquí, Evelio Medina. Ese que está escribiendo, dice, ¿para dónde tú vas? ¿Para Hawái? Ese que me está preguntando si va para Hawái. Bueno, yo voy en verano, ¿cierto? Voy en verano. Mi camisa es hawaiana. No, Cuba no. Voy para el norte, voy para Estados Unidos. Aquí estamos en la capital de las Américas, no estamos en Estados Unidos todavía. Aquí vivimos en el territorio nacional del norteamericano, pero la mentalidad es latina. De todos, de los que vivimos, de los políticos, de todo el mundo. La mentalidad es como si fuera Latinoamérica. No pude verla porque también digo que los americanos fueron los que apoyaron a Fidel. Y los americanos fueron los que apoyaron. No, los americanos no apoyaron a Fidel. Los americanos hicieron todo lo posible para que se convirtiera en lo que se convirtió hoy Cuba, en una dictadura totalitaria. Lo expliqué, si tienes un chance pasa por ahí, te chequea los primeros 20 minutos, ya 10 minutos, 15 minutos de la directa que hablo, ya después es repetitivo, tú sabes, pero los primeros 15 o 20 minutos, 10 minutos de la directa es sobre el tema. Ya después uno como se pone a abundar del tema, esto y lo otro.
Sí, aquí abajo estamos en el territorio continental de Norteamérica, pero la mentalidad es, no sé, la mentalidad de Cuba, la mentalidad de Panamá, la mentalidad de Venezuela, la mentalidad de Costa Rica, la mentalidad de Nicaragua, la mentalidad de México, de cualquier país del tercer mundo. En todos los aspectos. Y si somos los cubanos, hasta en el aspecto de cómo nos tratamos, de cómo abordamos la vida, de cómo nos... Todo. Eso allá abajo es Estados Unidos, digo, Latinoamérica, así mismo, ¿eh? Dime, Rockefeller. Oye, sí, ojalá yo fuera de la familia Rockefeller. Esa gente sí tiene dinero, de verdad. Dinero de hace una pila de años, ¿no? Ahora me he quemado, ¿no? No, dinero de verdad. Aquí estamos en el área, pues. Aquí está, mira, el Versailles, mira. Ahí afuera está la cafetería Versailles, una sucursal. Este es un Versallito, una sucursal de la capital de los cubiches, de abajo de Miami, en la calle 8 y la 34, creo. La 8 y la 34 del Southwest. Les recomiendo, pasen por ahí, pasen por la directa de hoy, que ahí les explico bien. En mi opinión, ¿no? Hago una reflexión de que, porque yo creo que la culpa de que Cuba esté como esté es de los americanos. Los americanos son los culpables de eso. De su mala política exterior que siempre han tenido. Siempre. Mala política exterior que siempre han tenido. Desde Eisenhower hasta Donald Trump en estos momentos. Pasando por Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo. Después viene Obamita es mío. Y ahora viene el número 45, el trompetín. Ah, eso no es el Versailles original, papá, eso es una cafeterita, una sucursal, es una sucursal en el aeropuerto, una de las varias que tiene. Un negocio, que para qué hablar, si me meto en eso, lo que le di, por eso es que hay que echarle con todos los hierros, porque ese es un negocio que lleva más de 20 años en el aeropuerto, sin licitación, sin nada, a dedo, dado a dedo, por los políticos de Miami. O sea, el problema de ustedes es Cuba. O sea, a usted no le importa que sin licitación, sin nada de eso, le den ese negocio a esa compañía. O sea, y a eso es lo que yo me opongo, de que eso se lleve a Cuba, ¿me entiendes? De que toda esa corrupción y todo ese desastre se lleve a Cuba. Y por eso primero tenemos que lucharlo desde aquí, tenemos que eliminarlo desde aquí. Es difícil, ¿no? Pero por lo menos hacer el intento. ¿Y sabes cómo comenzó ese señor? ¿Y sabes cómo ese señor comenzó a sentir tu fortuna? No sé de qué señor me habla, mi hermano. Los Rockefeller, no sé, ni tengo idea. Y si me habla de Versailles, menos tampoco. Pero imagino que, no sé. Ni idea tengo, no tengo ni idea. No. Pero sí te puedo decir, no me metas en ese drama de hablar de política, porque ¿verdad? Si le pongo el dedo a esto, a la cantidad de negocio que hay aquí, la corrupción que hay en este pueblo. Toda esta gente que ponen a hacer negocio aquí, a deo. Porque es amiguito del alcalde, amiguito del comisionado y amiguito de todas esas cosas. Tú sabes quién es el dueño del Versailles y cómo empezó. No, ni tengo idea cómo con el dueño. He oído el nombre. Pero no sé quién es. He oído el nombre. Es un gordo. También lo he visto. Creo que es un gordo ahí. O por lo menos los dueños de ahora, no sé los dueños de antes. ¿A quién acusas hoy? No, yo acuso todos los días a todo el mundo. Acuso primero a los cubanos, que somos los culpables del desastre que tenemos. Pero el primer culpable, según reflexioné hoy, el primer culpable, el que hizo que Fidel tomara las decisiones que tomó, fue el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano es el responsable del desastre que tenemos hoy en Cuba. El mismísimo gobierno norteamericano. Llegó a ser un poco, no sabe, veo. Felipe Val se llama el tipo, ¿verdad? Felipe Val. Papá, ¿tú piensas que tengo que saber todas esas cosas? Bastante que sé de política y algunas cosas, ¿me entiendes? Que...
Dice, teniente, si tú andabas con los, no sé, se quedó a la mitad. Pero aquí, ya tú sabes, me voy. El viaje. Tú andabas con los del Minin cuando era joven. Cederista, no. Mi madrastra era del Minin, del Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Entiendes? Cuando el Minin era el Minin, una gente de verdad. Me voy para Filadelfia, encima de Delaware, pero voy para el aeropuerto, ahora voy directamente para Filadelfia y después me voy para Delaware. Eso está en el lado del otro ahí. De verdad fue el gobierno norteamericano. El gobierno, mira, cabrero, yo no quiero repetirlo. Les recomiendo que pasen por la directa que yo tuve hoy a las 5 y escúchenla por lo menos los 10, 15 minutos primero. Escúchenla y verán la reflexión que yo hago de por qué yo pienso, no llegué a la conclusión de que el culpable de que en Cuba el gobierno cubano se haya convertido en una dictadura fue culpa de las malas acciones que hizo el gobierno norteamericano en un principio, desde el primer momento del triunfo de la revolución. Desde el primer momento del triunfo de la revolución. ¿No ves entonces con todo la respuesta amable sin saber cómo empezó a olvídate eso, porque me importa a mí pensar en el nacional, no tengo nada que ver con esa gente. El tipo es millonario, tiene tremenda corrupción en este pueblo. Me importa a mí nada eso de pensar. Sí, pero tú se beneficiaste de todo ese descaro. Si me habla de todo, claro, todos nos beneficiamos. Cerca de mí, una hora. Luis, ¿dónde tú estás, Luis? Eliezer Almaguer. Si no sabes de la historia política norteamericana, ¿de qué hablo? Ay, Dios mío. Aunque ahora sale ese avión, a ver si me acabo de estar esta tortura. ¡Pare! El vuelo dice aquí es boarding pass. Mira, aquí está el boarding pass. A ver qué es esto. ¿Qué? Ah, esto es lo que va a ir. Aquí está el boarding pass, mira. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Mira el dedo, mira. ¿Dónde voy a poner el dedo? Mira. A ver, déjame ponértelo aquí. Coño, no veo nada. A ver, ¿dónde está? 9:30, papá. 9:30. No lo puede ver aquí. Aquí está mi dedo. 9:30 p.m. A las 9:30. Saca, quiere decir que estaré allá 2:00 p.m. No te vayas a acostar a mí para que ahora me vayas a buscar. No sabes, 2:00 p.m. estaré allá. Mira, mi hermano Alejandro, antes de Kennedy ya había pasado muchísimas cosas súper importantes que llevaron a que Kennedy, tú sabes, no, Kennedy solamente cogió una política que ya venía equivocada por Eisenhower, la política de Eisenhower, ¿me entiendes? Una política completamente equivocada. Solo te recuerdo, mi hermano, porque a veces tengo que volver a tocar de nuevo el mismo tema. Cuando triunfa la revolución, a los días, el gobierno norteamericano le elimina a Cuba la cuota azucarera y le elimina la venta de petróleo. ¿Entiendes? Días después, tiempo después, el gobierno cubano, al quedarse sin ningún tipo de negocio, porque todos sabemos que Cuba vivía del azúcar, era monoproductor, ¿sabes? Vivía del azúcar y el petróleo que entraba a Cuba venía de Estados Unidos, tú sabes. Al gobierno norteamericano cerrarle esa puerta, que tuvieron que hacer, ir a buscar a otros campos. ¿Cuáles fueron el campo que se le brindó? El campo socialista, específicamente en aquel entonces Rusia. Pero ¿qué pasó? Que cuando empezaron a entrar los barcos rusos de petróleo, las compañías norteamericanas que eran las dueñas de la refinería, como la Exxon, la Shell y todas esas cosas, no quisieron refinar ese petróleo. Y ahí fue cuando el gobierno cubano, la revolución cubana en aquel entonces, que no era una dictadura todavía, tomó la decisión de expropiar esos negocios que no querían refinar petróleo para el pueblo. Bueno, era el petróleo para Fidel, porque a Fidel no le interesaba ese petróleo, era el petróleo para el pueblo. Y ahí fue donde empezó el desastre. Una mala política del gobierno de los Estados Unidos al tomar esa decisión, ¿sabes? Al tomar esa decisión, que fue la que conllevó a que Fidel tuviera que expropiarla, y a partir de ahí empezó el desastre.
Porque si nos podemos admirar, el gobierno cubano, Fidel mismo en varias ocasiones dijo que no era ni socialista, ni era nada de eso. ¿Me entiendes? Quiere decir que si tú te pones a mirar, lo llevaron, lo obligaron a meterse a socialista, lo obligaron a meterse a comunista y a meterse al campo socialista. Porque estoy seguro que si los americanos de aquella época lo hubieran, tú sabes, en vez de cuando triunfó la revolución, lo hubieran dicho, no, mira, te seguimos comprando el azúcar, te seguimos vendiendo petróleo, te seguimos ayudando, esto y lo otro, ven para acá, pam, probablemente, o Fidel, muy probable, hubiera estado 4 años, 8 años, que era lo que él decía que iba a hacer. Quiere decir que si tú lo pones a analizar fríamente, obligaron a Fidel a tomar la decisión del desastre que tenemos hoy. Las malas políticas que tuvo el gobierno norteamericano de aquel entonces, como las que ha tenido por muchísimos años. Te puedo poner malas políticas de política exterior que han acabado. O sea, te puedo hablar de la mala política exterior de Vietnam, te puedo hablar de la mala política exterior de Irak, de Afganistán, la de Arabia Saudí, la de Siria. O sea, mala política que ha tenido Estados Unidos, hay de sobra, y una de tantas de ellas fue la que pasó con Cuba. ¿Qué diablo te dijo semejante disparate? Mira, Rafael, usted es un tipo que, imagínate, Rafael, ¿qué te puedo decir? Es fácil ser socialista en atender la historia al revés. El problema es que ustedes no tienen capacidad de análisis, por eso ustedes no vean este análisis, por eso ustedes no pueden entenderlo. Mira el otro, Joniel, cállate, perro, ¿por qué quiere que me calle yo, compadre? Si no te gusta lo que yo estoy diciendo, si en primer lugar yo no quería hablar ni de política, ustedes fueron los que empezaron a hablar de política, y si me tocan el tema político, ya tú sabes. El buen nombre, el Negrón, y si yo soy tremendo perro, Negrón en todos los sentidos. Que no se lo olvide eso, soy Negrón en todos los sentidos. El poder, él quiere su merienda en YouTube. Es otro tonto. El poder que para Cuba. No, para Cuba no, papá, no. Yo voy para Filadelfia. De la web. Saludo del Negrón. Sí, Negrón con todo. Acuérdense. Como el Negrón del WhatsApp. Que no se lo olvide. Acuérdense que esa es familia mía. Está aquí, está aquí compartiendo aquí. Mira, ahí tengo mis socios. ¿Eh? Aquí todo el mundo es medio americano. El único que no es americano de fábrica soy yo. Ah, norteamericano. Porque yo soy americano de fábrica. Yo nací en el continente americano, soy americano. Ah, quiere decir que todos los que nacimos en el continente americano somos americanos, como todos los que nacen en Europa y todo eso. A ver. El pobre tiene angustia. Rubén se coge para eso. A ver, dice Jorge, ¿por qué será que todos los que ofenden siempre tienen perfiles? No, fíjate eso, Jorge, eso no es el problema. Eso tú. Son tan cobardes, papá, son tan cobardes que se esconden detrás de una cara falsa, de un nombre falso, de un perfil falso. Y baja al perfil, a veces tan siquiera, a lo mejor en la foto, porque mira, en la foto del protestón de este grupo yo tengo, de este grupo no, de este mío, porque esto es mío, esto no es un grupo. Tú sabes, yo tengo puesta una imagen que es alegórica al grupo, ¿no? Para el, no sé ni cómo se llama. Pero yo tengo mi Facebook personal que todos lo conocen. Y ahí está mi cara y todo, yo no tengo ningún miedo. Pero esta gente son tan guapos que no dan la cara. Fíjate qué clase de locura, son tan guapos que no dan la cara. Es una locura esta gente. A mí me dice Lester que lo llame. Yo me voy a llamar a Lester. Vamos a ver si lo puedo llamar. Lester, no sé qué pasa, pero no me da la opción de llamarte. Responde. No sé qué pasa, no me da la opción. Yo, en primer lugar, creo que yo no estoy llamando desde protestón. No sé de dónde estoy yo. Desde dónde yo estoy hablando. Déjame chequear aquí porque yo creo que este es por donde yo vuelo, pero. No sé si es por aquí, por donde yo vuelvo. Déjame chequear aquí en la pizarra. A ver si este es el. Ah, sí, Filadelfia, sí. Ahí les voy a poner, mira, la imagen, ¿eh? Pam, 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 pam. Déjame cambiar. A ver si lo pueden ver aquí. A ver, aquí. ¿Lo puedo ver? Filadelfia. Yo soy el grupo 7, ¿no? Tengo un asiento en los Phillies, en Hong Kong. Tengo un asiento en Hong Kong. Vamos a cambiar la imagen porque a ustedes lo que les gusta es verme la cara.
Oye, Lester, no sé por qué no te puedo llamar, ¿sí? No me da la opción de llamarte. No me da la opción de llamarte, no sé por qué. Dame ver, dice, llámame. Oye, no te puedo llamar, mi hermano, no sé por qué no me da la opción de llamarte, pero me da, mira, me da más la opción de mandarte un mensaje. No sé si tú estás en una computadora o estás en otro lugar. Contra, deja, yo tengo que coordinar. Tengo que coordinar, lo voy a tener que dejar ahorita para. Porque tengo que coordinar. Aquí estamos. Estamos aquí, aeropuerto internacional de Latinoamérica. Sí, porque Miami, como te estaba diciendo, el aeropuerto de Miami es el aeropuerto internacional de Latinoamérica. Aquí la mentalidad, todo es. Agrégame, no te puedo agregar, papá, estoy en la directa ahora mismo, ¿cómo te puedo agregar? Te pondría que agregar después. Vas para dónde, para hacerle la verdad, mira, voy a decir la verdad. Me voy para Nueva York porque hay una protesta el sábado en contra de Trump y me voy para allá a protestar. Me voy para allá a protestar. Voy a participar en la protesta que va a pasar por la Casa Blanca el sábado. Esa es la verdad. ¿Sabes? Me voy a protestar, tú sabes que soy el protestón cubinche. Y ese es el problema, que me voy para allá a hacer la protesta. La protesta, a protestar allá en Washington. Porque yo protesté en Cuba, protesté en Miami, protesté en Washington y ahora voy de nuevo a protestar de nuevo. ¿Vale? Para que no se cojan para eso. Déjame probar, yo recuerdo sale el vuelo. El vuelo hice a las 9:30. Y todavía son las. No sé ni qué hora es. Tengo que chequear la hora. Pero yo creo que no son las 9 todavía. ¿Y por qué no vas a Cuba a protestar? Porque yo no tengo nada que protestar en Cuba. A mí en Cuba no hay nada que me moleste. A mí lo que me molesta es lo que está pasando en Estados Unidos, mi hermano. Si a ti te molesta lo que está pasando en Cuba, usted es el que tiene que ir a Cuba a protestar. A mí en Cuba no hay nada que me preocupe. Yo te pido que me digas un ejemplo que está pasando en Cuba que a mí me molesta. A mí no me importa si en Cuba suben el pollo. A mí no me importa si en Cuba suben el pan. A mí no me importa si yo no vivo en Cuba. Yo soy el que te recomiendo a ti que si te molesta lo que pasa en Cuba, que vayas a Cuba. Ah, mira, ahí está mi amigo Aldo. Ahí está mi amigo Aldo. ¿Cómo volás, mi hermano? ¿Cómo tú vas? Dice que yo no protesté en Cuba. Tú fuiste el que no protestaste en Cuba. Yo sí protesté en Cuba. De la forma que lo haya hecho, con que tú lo quieras denigrar. Porque yo te lo dije. Porque tú no te enteraste por ninguna parte. Yo te lo dije. Que nos habíamos tomado unos tragos. Y nos dio el valor y con ese estrado nos dimos y pintamos paredes, esto y lo otro, y me costó todo lo que me costó, pero te lo dije yo no tengo ningún miedo de decirte nada. El problema es que tú no puedes decir, ni tan siquiera decir eso, que tú hiciste. ¿Entiendes? Tú te enteraste porque te lo dije yo. Quiere decir que yo no tengo ningún problema, yo te digo la verdad, yo podía haber dicho la mentira, haber dicho, no, yo pinté carteles, pues estaba en contra, no. Yo tengo tanto valor que te digo la verdad verdadera. Cosa que tú no puedes decir. Eso es lo que pago. Saber. Yo hice en Cuba lo que tú no hiciste nunca. No, felicidades, hiciste tú lo que no hice yo. Ese es tu deber como cubano. No tienes que estar preguntándome a mí que si yo hice o no hiciste. Ese es tu deber como cubano si piensas que lo que está pasando en Cuba está mal. Si tú piensas que lo que está pasando en Cuba está mal, es tu deber como cubano. No lo hagas pensando en mí ni nada por el estilo, porque yo nunca haré nada pensando en ti. Jamás haré nada pensando en ti. Yo el día que haga algo, las veces que lo he hecho pensando en mí, en quedar bien conmigo mismo. ¿Entiendes? Y lo que hago hoy en día lo hago por quedar bien conmigo mismo. Por lo menos yo te hago la noche, tú entras aquí a hacerte la noche. Yo por desgracia no entro a la tuya porque me amargaría la noche. Oír tus cuentos y tus películas. Ya tú viniste aquí y te hice la noche. Ya estás feliz, ya estás contento. Oíste lo que querías escuchar y ya. Tocayo, tú por casualidad en Cuba vives en el barrio chino. No. Yo viví por el barrio chino. Mis últimos años en Cuba, yo viví ahí en Cayo Hueso, ahí por Soledad, en el túnel San Miguel. Cerca, relativamente cerca. Pero yo soy descendiente de chino.
pero quinta o sexta o séptima generación, ¿me entiendes? ¿Me sabes? Una muchísima para atrás. Como mi tatara bisabuelo era chino, coreano, vietnamita, de un lugar asiático eso. Porque hasta mi papá llegó el chino. Ya después de mi papá, ya para acá. Ah, lo único que me quedaron los ojos medio rasgados. O sea, medio, los ojos medio chinados. Mi papá es más achinado que yo. ¿Entiendes? Pero sí, yo tengo mi algo. No sé si esa era la pregunta, ¿no? Dice Rubén que me deja madurito. O te me pareces a uno que jugaba ajedrez conmigo. No, olvídate, ajedrez no. Yo al ajedrez no, nunca me le encarné. El ajedrez, yo soy malo contigo. Yo al ajedrez nunca me le encarné. Aunque jugué, sé jugar ajedrez, juego ajedrez. Pero dudo que yo haya jugado ajedrez con alguien por ahí, por la calle, como pasa. El ajedrez no es como pasa. El ajedrez es para jugar con mi hija, eso. Y yo hacerle una eso a ella, pero cuando ella aprenda ya me gana. Este muchacho tiene que aprender Ardo. Sí, claro que tengo que aprender de Ardo. Fíjate si tengo que aprender de Ardo. Ardo me dijo a mí que la bandera cubana es comunista, comunista, asesina y está embarrada de sangre. Fíjate si tengo que aprender de Ardo. ¿Está loco? Dígate, Ardo. No, yo no tengo que aprender de Ardo ni Ardo de mí, pero Ardo tiene su queme. Ardo está fundido. Solamente me dijo eso a mí porque a él no le gustó que la muchachita descendiente de cubana que está en contra de las armas, cuando fue a protestar a Washington, tenía una chaqueta con la bandera cubana en el hombro. Por eso nada más, Aldo me dijo a mí que la bandera cubana era asesina, comunista y está embarrada de sangre. Imagínense qué clase de locura tiene Aldo. Porque eso no se le ocurre ni a mi hija, que todavía no sabe diferenciar ni cuál es la bandera cubana ni cuál es la bandera americana. A una persona con dos dedos de frente jamás se le ocurriría decir eso. Eso nada más se le ocurre decir a una persona llena de odio, fanático de Donald Trump, porque a más nadie se le ocurriría decir eso. Mira que yo escuché locura en ese momento con el lío de la banderita cubana, pero esa fue la locura superlativa que yo escuché. No estoy para dramado, bro. Mira, yo voy a viajar ahora, ahí. Escucha, mantente escuchando hoy. Otro día te llamo, tú sabes que yo siempre te llamo y conversamos sin ningún tipo de problema. Pero no estoy para eso. Y me gustaría, porque los otros días dijiste varias cosas ahí cuando estuvimos hablando con Rolandito, que me hubiera gustado rebatir. Y quise entrar después en otra directa que tú hiciste, pero dije, no estaba para eso. Pero hoy no, mi hermano, hoy no estoy para ese drama. Porque en primer lugar me estoy orinando, tengo que ir al baño, el vuelo está al salir. Y si me pongo a conversar contigo, me voy a entretener, esto, lo otro, y me voy a meter en el avión coordinado y no estoy para eso. ¿Sabes? No, pues nada, tú sabes que siempre hemos compartido, tenemos nuestros puntos diferentes y todo eso, pero sin problema ninguno en otro momento te llamo. Y Celia Cruz, ¿cuándo se puso el vestido de la bandera cubana? Entonces, ¿qué? No, a mí no, pregúntenle eso a Ardo. Ardo, pregúntenle eso a Ardo. ¿Qué pasó con la bandera cubana? Yo, de verdad. Mira, estos son los cuiches, mira. Los cuiches que van para Cuba, mira. Estos cuiches, esos son los cuiches que van para Cuba. ¡Vaya la gente! ¡La gente van para Cuba! ¡Vaya candela! ¿Tú viste cómo están los cuiches? Mira los cuiches, mira. ¡Vaya la gente para la Cuba! ¡La gente de la tierra! ¿Tú ves? ¿Tú ves que yo no me equivoco? Los cuiches tú los sacas por la pinta. Por la pinta, las cadenas. Y esa pile de cosas, ¿ustedes ven? Dice que ahora no me hace caso ni por mentir. Está bien, Aldo, de todas maneras, no hay problema. La verdad es que no nos hacemos caso ninguno de los dos. Mira un cubicho con sombrero. Oye, ¿cubano o colombiano? ¿Cuál de las dos? Ya tú ni sabes qué cosa es eso ya, ¿no? Un cubano con un sombrero volteado, eso colombiano. Mira la cantidad de rifles que lleva para riflarse allá en La Habana. ¿Ustedes vieron eso? ¿Viste cómo vienen los cubiches cargados? Una cantidad de rifles. No, pues este vuelo llega tarde ya. Mira el carro ese, cómo va con los cubiches. Mira los cubiches con la bandeja, con los carritos con curda. Mira que los cubiches somos lo máximo, ¿verdad? Qué clase de locura la de nosotros.
Ah, parece que ya el vuelo se va o entró. Ah, que el vuelo solo sale ahorita. Dice, este repite todo para su propósito. Ah, no, imagínate, hermano Aldo, tú sabes que así somos, hacemos lo mismo todos los días siempre. Pero verdad, tú sabes que te llamo en otro momento, si yo quiero volver a tocar el tema ese de lo que hablamos los otros días. Eso mismo que tú dijiste, que yo me emborraché y no sé qué. Emborraché no, era, solamente usé, como mucha gente, usamos el alcohol para hacer cosas que a lo mejor no hubiéramos hecho en plenitud de facultad. Pero que siempre, recuérdate siempre que te lo dije yo. No tuve miedo de reconocer lo que hice. Y no tengo miedo de decir las cosas que pienso. Tú no te enteraste porque tú hiciste una investigación minuciosa, ni nada por el estilo. Tú te enteraste porque te lo dije yo. Y no te lo dije a ti, lo dije. Pero aparte de eso, después estando aquí, en mi primera gira a Cuba, fui allá y estuve con las Damas de Blanco, estuve con los disidentes y estuve todas esas cosas. Cosas que tú y todos esos patriotas que están aquí, ninguno ha hecho. Ninguno. Puede ser que alguno haya hecho algo en Cuba en un momento determinado cuando vivía en Cuba. Pero después que regresó aquí y volvió a ir, de los disidentes solamente habla en secreto, en el baño y escondido con la familia. En cambio, este que ustedes aman, que le dicen todo lo que le dicen, fue allá, marchó con las Damas de Blanco, estuvo ahí, estuvo en casa de Laura Poyán, estuvo en diferentes actividades contestatarias. Cosa que muchos de ustedes jamás han vuelto a hacer, el que lo hizo alguna vez en Cuba. El que lo hizo alguna vez. Ah, déjame ponerle la cara mía, porque usted lo que le gusta es verme mi cara. Quizás. Vamos. Mira los cubuchos, mira, vienen los cubuchones. Mira el cadenón, coño, no le ven el cadenón que trae mi canción. Tremendo perro cadenón. Y los rifles, Y van con los rifles, imagínate, hoy es viernes, la gente va bajando. Bajando, andando. Y regresan el domingo. ¿Y eso para qué? ¿Qué? No sé qué me estás preguntando, Eduardo. Oye, Rubén, tú sabes, suerte, mi hermano, cuídate, buenas noches. Se te quiere, acuérdate, no dejes de pasar por mi canal Protestón Cubano y suscríbete ahí para que te lleguen todas las notificaciones. Recuérdense. Esto es lo que Cuba da. Claro, ¿y de dónde tú saliste? A no ser que tú seas otra nacionalidad. Eso es lo que tú saliste, ¿de dónde tú eres? ¿Japonés? Dice Lima que él es japonés, Lima es japonés. Él no salió de Cuba. Oh, ya creo que me estoy. Ya creo que me toca poco. Oye, claro, creo que lo voy a dejar porque me tengo que ir al baño, tengo que hacer pipí para sentarme en el. Mira, ahora mismo Aldo está haciendo una directa para hablar todo lo que yo estaba hablando aquí. Aldo, qué clase loco es el Aldo ese, mi hermano. Aldo acaba de entrar a hacer una directa, porque me acaba de llegar la notificación. Eso es para empezar a hablar de mí. Se los recomiendo. Entren, busquen a Aldo y entren. No jodas, te están hablando en inglés. No, a mí no es, papá. A mí no me están hablando nada. A mí no hay nadie. No, están llamando. Están llamando a Sandra. No me llamo Sandra, me llamo Jorge. Sí, sé que son italianos, ¿sí? Ya seguro que sí. Seguro que eres italiano, pero tú eres lo que conviene, cara de flan. Cara de flan, me gusta eso, cara de flan. Somos la cara blandita. Ah, pero igual hace locura. Oye, caballero, los voy a dejar, pero acuérdense. Los voy a dejar, ya terminamos aquí. Aquí estamos ya. Ustedes seguro me van a extrañar. De todas maneras, yo me voy a poner allá las directas en la protesta allá en la Casa Blanca. La protesta allá en la Casa Blanca y en la casa de Trump hoy en día. Le mandaré la directa ahí mientras estamos en la protesta. Y llevo mi cartel. Aquí llevo mi cartel de Trump. Aquí llevo mi cartel de Trump para protestar ante con de Trump ahí. El avión ahí, internet, no tumbes la directa. Papá, es que tengo que ir al baño, me estoy orinando, no voy a entrar al baño haciendo una directa, ¿me entiendes? Si acaso monto otra adentro, de todas maneras, para entretenerme. Y, pues nada, quiero ver varias cosas que tengo ahí en internet que quiero ver.
Después ahora aquí para hablar bobería. Si mis directas tuvieran mucha gente o algo eso, a lo mejor yo no la quitara, ¿me entiendes? Pero para tener 17 gente aquí, 16 gente aquí riéndose de mí, no estoy para eso. Aparte voy a estar molestando al vecino al lado y todo eso, hablando mío, ¿eh? Porque tú me escogiste los asientos esos que son pegaditos, que es hombro con hombro, besito con besito. ¿Qué deseo de protagonismo hacer? Claro, papá. ¿Y tú no tienes deseo de protagonismo? En Lima. ¿Tú no tienes deseo? Papá, te vas a quedar con esa camisa. Eso no te sirve, papá. No te sirve. Tú estás más flaquito que yo. Te va a quedar bombache. Te va a quedar bombache. ¿Te acuerdas cuando usaban los pantalones bombache en Cuba? Así te va a quedar. Dice Jorge Luis, amigo, te descargo. Eres un tipo preparado y... No eres. Impactable. Responde, saludos. Pues, joven, no creo que soy un tipo tan preparado. Solamente los temas que más o menos me gusta tocar, trato de más o menos tener una pequeñísima base y una pequeña preparación, ¿me entiendes? Oye, caballero, los dejo, que tengo que ir al baño. Nos vemos mañana, pasado, en estos días, quién sabe, en el avión. Nos vemos.